Los incendios de Australia, muchos de ellos aún descontrolados, aunque al menos amansados por la mejoría del tiempo, se han cobrado una segunda víctima mortal, un piloto de 43 años, al estrellarse su avión mientras trataba de impedir que las llamas alcanzaran una casa cerca de la ciudad costera de Ulladulla, al sur de Sídney. Más al norte, en las Blue Mountains, las temperaturas han bajado y el viento sopla con menos fuerza, así que para muchos es el momento de enfrentarse al antes y el después. Sí, por supuesto que vamos a reconstruir la casa. Hemos vivido aquí durante 33 años, así que si aún estamos aquí dentro de 33 años más, ya me conformo. Sí, uno se siente un poco más seguro ahora. Nos han dicho que básicamente poca cosa puede arder ya aquí, así que con un poco de suerte esperamos volver al trabajo. Tras arrasar cerca de 200.000 hectáreas en 8 días, 66 fuegos continúan activos, 24 de ellos fuera de control. Los bomberos confirmaron ayer que uno de los incendios más peligrosos, que todavía avanza por las turísticas Blue Mountains, fue provocado la semana pasada por unos explosivos utilizados en un campamento de entrenamiento militar.